Y ver a Cristina, ahora que es candidata a presidenta seguro, ya lo sabíamos, pero estamos muy contentos. Así que por eso nos vinimos, aunque sea a mojar, con tal de verla. Bueno, mira, las condiciones climáticas no son indistintas. Nosotros venimos acá a bancar a Cristina, somos de la JPVita, San Martín. Y bueno, estamos acá porque la presidenta Turia nos dio una gran alegría anunciando su reelección, su candidatura a la reelección. Y bueno, acá estamos haciendo el aguante, toda la gente. La vinimos a apoyar porque estamos con ella para darle fuerza. Y seguir apoyándola y para que siga siendo presidenta. Nosotros hoy estamos acá presentes porque venimos a bancar nuevamente a nuestra compañera Coraje, como le decía Néstor, que una vez nos ha demostrado de nuevo que está de acuerdo con nosotros, que está bancando a la gente y fundamentalmente a la juventud. Mire, si nosotros no vamos a estar acá presentes cuando Cristina ayer nos demostró que tiene la capacidad y el coraje suficiente para seguir llevando adelante este proyecto nacional y popular que comenzó en el año 2003 con el compañero Néstor Kirchner y que hoy fundamentalmente ella lleva adelante y reivindica con cada una de las políticas que lleva adelante. Mirá, la verdad es que las situaciones climáticas mucho no importan, teniendo en cuenta este momento histórico que estamos viviendo. La juventud bancando a la presidenta, a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Esta situación que estamos viviendo para nosotros es inédita poder estar bancando un proyecto político después de tanto desinterés que hubo en la política durante tantos años. La verdad que truene, llueve, nieve, pase lo que pase, vamos a estar bancando a la compañera Cristina, nuestra compañera Cristina, para seguir profundizando este proyecto nacional y popular, bancando todas las cosas que se hicieron, pero por sobre todo sosteniendo y siguiéndola acompañando por todas las cosas que faltan. Y no tenemos duda que con este proyecto político, 4 años más, hacen falta, vamos por la profundización, vamos por Cristina 2011 y también vamos por el 2015, sin lugar a duda. Para nosotros es un día de fiesta, todos los días son peronistas, los que tienen sol y esto también. ¿Cómo recibieron el anuncio de la presidenta ayer? No, nosotros estábamos en una reunión en el marco de la comuna, recibí un mensaje, prendan la tele que Cristina anuncia, y nosotros estábamos convencidos igual que iba a ser la candidata a presidente, y para nosotros lo recibimos con mucha alegría. La clase más humilde del país, creo que en general recibieron la noticia con mucha alegría, en función de que la garantía de que este proyecto va a profundizar la lucha por la igualdad, que este proyecto va a profundizar la equidad, la justicia social, y que los pobres seguimos teniendo una esperanza.